Eso es algo que deberían enseñarles en casa a los padres, pero como tampoco lo hacen, bastante inútiles en general. Tampoco han tenido esa referencia y esa educación y están tan bombardeados por culpa del dinero, del trabajo y de millones de cosas más, no crean superhombres y supermujeres. Sociedad del siglo XXI, que deberíamos ser superior en todo, seguimos siendo medievales, pero con pantallas y tecnología. En ideas, en educación, en religión, en política, seguimos estando en un estado feudal dominado por los nobles, que son las grandes empresas y las corporaciones, el fútbol, que es la nueva religión, los videojuegos, que es control de masas, y mientras haya pan y circo, nadie se va a manifestar por la educación, ni por la sanidad, ni por el precio de la luz, ni por los alimentos. No, tienen demasiados problemas de los que ocuparse como para salir a hacer eso. Así que educar a los hijos también está en ese saco. Vaya, como me he puesto en un momento, ¿eh? Uy. ¿Y esto habrá servido de algo? ¿Habrá gente que se habrá quedado mirando el directo o habrán pasado a la ventana a mirar NPCs? ¿Vosotros qué creéis? ¿Los NPCs dominarán el mundo o alguien empezará a utilizar un poco la cabeza? ¿Tenéis fe en la humanidad? Porque yo no.